Hola, muy buenas, ¿cómo están todos, chavales? Aquí está Poli recomendando un gameplay más del Call of Duty Ghost. Hoy os traigo una partida en la que me hago más de 45 bajas a especialista. Bueno, ventajas de especialista en vez de ayuda y asalto, por probar, la verdad. Y estoy jugando en este mapa que no tengo ni idea cuál es, pero me gusta bastante. Lo que pasa es que tiene tantos pisos y tantos niveles de altura diferentes que la verdad es que a veces te puedes perder un poco en el radar, porque dices, están en este piso, no, están en el de abajo, no, están en el otro que hay abajo todavía. Pero bueno, es un gameplay en el que me quedo cerca de la bomba nuclear, la KEM. Que sabéis que, bueno, es, voy a hablar un poco en este gameplay acerca, bueno, un poco bastante en este gameplay acerca de ella, que es, digamos, como la nuclear, la nuke, la MOA, pues, como lo queráis llamar, del Call of Duty Ghost. Y le han puesto el nombre de KEM, pero realmente no estoy seguro de qué significa todavía. Si alguien de vosotros lo sabe, por favor, no dudéis en decirlo en los comentarios, porque la verdad es que me interesa saber por qué le han puesto eso. Y como sabéis, es una bomba nuclear que hace falta conseguir 25 bajas seguidas solo con arma. No vale ninguna especie de racha, ni siquiera vale ser un maníaco o un maniac y ir acuchillando con el cuchillo, porque eso, aunque no sea un arma, eso es una racha de puntos. Entonces no cuenta. Es 25 bajas, 100% arma, 100% arma, o completar la misión que te den el maletín. Y bueno, fijaos, aquí me vi cuatro cochinas y dije, vale, ¿cómo empezamos para cargármelas? Digo, me voy a cargar una, voy a asomarme un poco aquí, por aquí. Y fijaos, este no se quería mover del sitio y ya está. Y, ah, mira, ya aquí quedaba otro que se había agazapado un poco por aquí dentro. Pero lo que os estoy diciendo es eso, que son 25 bajas solo con arma. Y perdonad a veces si hablo muy rápido, pero es que a veces me sale más fácil comentar los vídeos así. Entonces, pero bueno, yo creo que es bastante entendible escuchar lo que yo digo y entenderlo. Y aparte de eso, bueno, aquí consigo mi bonificación de especialista, que me han, ahora os explicaré también cómo va el especialista, si es que no lo sabéis. Y os puede tocar, pues, completando la misión del maletín. Pero que yo sepa, solamente toca la KEM en un mapa que es bastante chiquitito, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero me gusta mucho porque hay mucha acción muy rápida. Y si completáis ahí la misión, pues os va a tocar, si no me equivoco, la bomba nuclear. Que si no me equivoco también, pues cambia la dinámica del mapa y cambia cómo está hecho. Aquí por suerte había un cebo aquí de mi compañero que se lo cargan a él. Encima capturo yo la bandera y me cargo al que lo mató a él. Así que me vino perfecta esta parte. Y esta es una racha en la que me hago 14 bajas seguidas sin morir, y luego me hago 18 bajas sin morir en el mismo gameplay. La partida es de más de 45 bajas, pero voy a poner solamente las dos partes que son las que iba por, bueno, las que me salieron bien para ir a por la game. Y no os voy a engañar, esta fue mi primer intento de ir a por la KM. Aún no la he conseguido porque la verdad es que desde entonces no he jugado más. Y tampoco es que he jugado mucho más, porque la verdad es que la racha es de especialista. Lo que no se consigue todas las ventajas, porque todas las ventajas en este juego, como hay tantísimas, sería una locura y demasiado. Entonces lo que os hacen es elegir, como siempre, tú te puedes poner tus ventajas. Luego puedes poner 3, que son con 2, 4 y 6 bajas, si no me equivoco. Y luego ya creo que son con 10 bajas, si no me equivoco. Bueno, aquí fijaos, aquí es donde muero y aquí es donde empieza mi siguiente racha. Y luego, si no me equivoco, creo que tenéis unos 10 espacios para gastar con ventajas. No sé si son 10 espacios o 10 ventajas. Creo que eran 10 espacios. O sea, si por ejemplo una cuesta 2, pues te va a costar 2 de esos 10 espacios o algo así. Son 10 o 11 espacios. O 12, no sé, pero son bastantes. Entonces está bastante bien, ¿no? Porque aún así puedes tener muchísimas ventajas. Y hablando de la KM, bueno, como os he dicho, es una bomba nuclear que lo que hace no es como la del Modern Warfare 2, que destruye todo el mapa y se termina y todo eso. Es una bomba nuclear como la conocemos de la MOA, del Modern Warfare 3. Tú consigues tus 25 bajitas, te avisan ahí que sale pues la carita esta de la muerte con la guadaña. Y la tiras y matas al equipo entero enemigo. Si no me equivoco, también tienes puntuación doble por el resto de la partida, pues como bonificación por haberla conseguido. Y toda la partida sigue con su ritmo, solo que también el color del mapa cambia. O sea, es parecido, es exactamente, digamos, la MOAB, solo que le han cambiado el nombre y ya está. Entonces, bueno, yo sé que eso es lo que más os gusta a vosotros, o de lo que más, aparte de las partidazas muy, muy largas y los consejos y los trucos que a mí también me gusta hacer para todos vosotros, para ayudaros y enseñaros. Porque la verdad es que en mi canal, si estáis suscritos desde hace poco, en lo que más consiste es en partidazas, mejor dicho, Y en ayudaros a jugar mejor al Call of Duty. Porque mi canal gira en torno a estas cosas. Aquí, mira, racha de 10 puntos. Vale, eran 10 puntos lo que necesitaban para tener todas las ventajas. Entonces aquí lo consigo por la siguiente vez. Y voy a tener 8 más, si no me equivoco. Voy a matar a 8 más. Voy a acabar con 38 bajas. Y luego ya me matarán, es una pena, pero bueno. Y aparte, es que en otro gameplay que hice, me pusisteis en los comentarios que me quedé a una baja de la KEM. Y yo estaba flipando porque dije, si... O sea, es que, bueno, eso decís vosotros, yo no sé, porque la verdad es que no estoy seguro. Pero es que, si en serio me queda una baja de una KM, soy la persona más retrasadamente desgraciada que hay en el planeta Tierra.
Porque podría haberme la sacado de las primeras personas del mundo y me habré quedado a una baja y eso habría sido una vergüenza. Porque si yo lo hubiese sabido desde el principio, la verdad es que hubiera ido mucho más tranquilo, sobre todo cuando me quedaba una. Pero bueno, no pasa nada. Yo sé que voy a subir, voy a conseguir KMs y las subiré para vosotros, para entreteneros, para deciros cómo se consiguen, cuáles son mis trucos, mis tácticas para conseguirlos. Y bueno, este gameplay habla un poco de eso, acerca de las ventajas de especialista, que yo creo que es mejor tener la especialista cuando has subido de nivel, porque ya tienes más ventajas y mejores que ponerte, porque si no te las tienes que comprar en chumpateo. Y aquí dentro de poco va a terminar el gameplay, así recordar, 200 me gustas estaría muy bien, siempre me ayudáis muchísimo y me encanta que seáis así. Así que nada, pasad un buen día, chavales, ya.